amigos, ¿qué creen? El día de hoy, otra receta para estos días de calor, para el calor que está haciendo en este verano. Vamos a hacer unas ricas, saludables, sin lácteos, unas paletas. Paletas heladas, bien ricas, de frutos rojos. Obviamente les puedes poner el fruto de tu preferencia. Yo las hice con moras azules y con frambuesas. Si no consigues el Shantan Gum o la goma de guar, simplemente la puedes editar. O la puedes conseguir en los supermercados, en el área de postres, donde venden los ingredientes de postres, donde está el polvo para hornear, o también en el área donde están los productos sin gluten. La leche de coco debe de ser de la que viene en lata. No necesitas refrigerarla, vamos a utilizar la lata completa. También puedes hacerlas con yogur griego o de kefir. De cualquier forma te van a quedar bien ricas. Así que quédate y vamos a ver cómo se hacen estas ricas y deliciosas paletas. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar una lata de leche de coco regular, agitada muy bien. Viértela en una ollita con la vainilla, el endulzante granulado. En la cajita de descripción puedes ver los endulzantes que generalmente uso y la sal. Agita de vez en cuando y déjala a fuego medio hasta que empiece a soltar el hervor, aproximadamente 8 minutos. Retira del fuego y permite que se enfríe a temperatura ambiente. Mientras tanto, iremos creando la mermelada. En una sartén a fuego medio alto, agrega el fruto rojo de tu preferencia, con el jugo de medio limón y el endulzante, machacando suavemente hasta que la fruta esté cocida. Entonces agrega la pizca de Shantan Gum y mezcla hasta que los grumos se hayan desaparecido. Y obtengas una mezcla espesa. Opcionalmente, pasa la mermelada por un colador para retirar las semillas. Repite el mismo procedimiento con cualquier otra fruta. Llena los moldes para paleta hasta 3 cuartas partes con la leche de coco y congela. A los 30 minutos, sácalas del congelador y agrega 2 cucharaditas de la fruta. Mezclando suavemente con una cucharita, así como te lo muestro aquí. Finaliza agregando más leche de coco. Ponles el palito y vuelve a congelar durante otras 2 o 3 horas. Tienen un ligero y muy
suave, sabor a coco. No, no está muy intenso, no se siente mucho, pero sí tiene un ligero, te deja un ligero aroma a coco. Cuando llegas a la fruta, la fruta en combinación con el coco sabe exquisito. La fruta está así como ligeramente ácida. Le puedes poner más endulzante si tú gustas, le puedes poner stevia. Además, ahorita sí que está haciendo mucho calor, ya me siento más fresca con esta rica paleta. Riquísimas, riquísimas. Así que dale like a este video cuando las hagas. Recuerda etiquetarme en tus redes sociales. Suscríbete al canal y comparte este video. Regálame aquí abajito una paletita y sabré que te gustó mucho este video. Coméntame con qué fruta lo vas a hacer, cuál es tu fruto rojo favorito. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta o tip saludable. Más refrescada. Nada, más fresca, ¿verdad?